¿Qué tal, señores? Muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Agradezco a la gente que está a través de Teleradio América, eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a esta hora de la mañana. Ahí tienen ustedes toda la transmisión de este programa, gracias inmensas. La verdad que estamos profundamente agradecidos. Hay muchos temas de qué conversar, hay muchos eh, debates, muchas realidades. A mí me gustaría... Tocar hoy eh, dos puntos fundamentales. Por un lado, esta mañana he conversado y algunos pudieron ver, y los que no les invito a ver, a una eh, exfuncionaria haitiana que fue que es en este momento una de las promotoras del canal del conflicto, el canal que está en Juana Méndez, eh, básicamente explicando cómo ellos lo ven. Y cuando uno la escucha hablar se da cuenta que este es un problema que va para largo. El gobierno haitiano no tiene control en esta zona prácticamente. Entonces son actores que ella dice que, que son campesinos con el apoyo de algunos. No se siente parte de ningún grupo, aunque recordemos que el gobierno dominicano puso sanciones a nueve haitianos a los que identifica como eh, financiadores eh, de ese canal, ella incluida, es la única mujer, ella fue directora regional de medio ambiente y en ese sentido dice que tiene un vínculo con, con los campesinos. Entonces, esa entrevista completa con lo que dice, sobre todo lo que está ocurriendo con el canal. Ustedes la pueden ver en el canal eh, de El Día, el Día RD. Eh, al margen de esto, decirles que algunos eh, decían que si los trabajos estaban paralizados, las próximas semanas no estaremos mirando trabajo eh, o, o digamos que movimientos de obreros en las zonas próximas a la frontera con eh, República Dominicana. Porque nosotros no estamos entrando al terreno, estamos mirando desde lejos. Y desde ahí no se va a ver conforme a lo que esa misma eh, exfuncionaria adelantaba. Ella dice que ayer pusieron una retroexcavadora que estuvo trabajando en el río. Esa retroexcavadora estuvo ahí durante un tiempo, unas horas, y que están haciendo trabajo más abajo del canal, o sea, un poco más de la distancia que hemos estado mirando hasta ahora, que desde la frontera no se alcanza a ver. O sea que ellos continúan con los trabajos y que el gobierno haitiano ha hecho contacto con los promotores eh, de la obra. El gobierno haitiano lo que ha hecho es que se suma a la obra. O sea, el gobierno haitiano dice: No, yo me sumo. Al principio lo cuestionaba y ahora se suma. Y ahora es, justo ahora es que está llegando. Eso es el juego de ellos, digamos, la partida de ellos. Ahora, ¿qué pasa de nuestro lado? En República Dominicana se sigue trabajando en la Vigía, el Canal de la Vigía, que es como la salida. El Canal de la Vigía, que es un proyecto eh, de agua que fue construido por eh, Rafael Nidas Trujillo, tengo entendido conversaba con un ingeniero de la zona y habría que preguntarse, la pregunta clave es por qué lo cerraron desde el 2017, no está operando. Bueno, pues dice que la calidad del agua que recibía, hay problemas con ese canal porque se suple también de agua desde Haití, pero hay soluciones, ese mismo ingeniero conversaba con él ayer y me decían que República Dominicana podría tener alternativa. Nosotros después vamos a hablar específicamente del canal, ya lo ha hecho el Poder Ejecutivo en la rueda de prensa la semana del pasado lunes, pero parece ser la vía, la, la salida. Porque si es dependiendo de esa gente, que esa gente diga vamos a parar, ese juego sigue para largo. Sigue para largo. Le he preguntado si sí, claro, si es consciente de lo que implica eh, la, el cierre de fronteras y dicen que ellos no son responsables de eso y no no parecen dispuestos a dar su brazo a torcer. Entonces, República Dominicana, eh, digamos, es un país con un gobierno, un Estado en esta parte no está decidiendo, un gobierno, ese es el principal problema que hay de ese plazo y esas condiciones. Entonces, ya la Organización de Estados Americanos OEA se ha ofrecido anoche como mediador entre República Dominicana y Haití. Ayer el primer ministro hablaba incluso de Estados Unidos, hay varias naciones, y yo les puedo decir a ustedes que a esta hora y en este día y desde hace varios días hay más gente trabajando por detrás que la que ustedes ve por delante. Eso es así mucha gente que se reúne, muchos empresarios, mucha gente del ámbito político, muchos líderes políticos y muchas eh, muchos líderes mundiales, porque el tema de Haití, aunque no lo veamos claramente, es crucial para, para la seguridad de la región. Haití es una es, es algo que no que no tiene un control y ese es un problema con bandas armadas, o sea, evidentemente los ojos del mundo están puestos ahí, por lo menos del mundo latinoamericano, y los nuestros deberían estar, yo sé que por la entrevista por ejemplo esa ciudadana haitiana hay gente que me ha dicho ay porque entrevistar a una gente que es contraria, bueno pero si usted pelea con su vecino lo mínimo que usted tiene que hacer es conocerlo digamos pues vamos a ponernos en una casa usted tiene una casa y al frente hay un vecino que le tiene tierra usted le tiene tiria o él le tiene tierra a usted Usted tiene que saber cómo piensa, si tiene un machete o qué tiene, si tiene un palo, cómo acostumbra a hacer la cosa, cómo piensa. Piénselo, o sea, ya no estoy hablando de que hablar es un derecho y que es bueno uno en la civilidad escuchar a los que piensan distinto para ver, sobre todo en estos temas, tener los diferentes elementos, porque es bueno forjarse los elementos a partir de la realidad. Uno podría decir, bueno, yo estoy convencida de esto, pero porque yo me tranque y diga que las cosas son como yo pienso, no son como yo pienso, ni como yo quiero, ni como yo creo. ...las cosas son como son... ...entonces dentro de una, un proceso que hay ahora tan... ...tan así, tan duro... ...pues ustedes van a encontrar que es bueno escuchar... ...entonces por eso yo pienso que le recomiendo a esa gente... ...que dice, ay yo no quiero escuchar... ...vea, lea, escuche... ...eso es bueno... ...obviamente esto no es obligado... ...porque eso es una sugerencia, ese es mi modo de verlo... ...y yo no puedo apartar otro que no sea ese... Yo, ...si yo tuviera otro lo diera, pero no tengo otro... ...el modo en que lo veo... Y por demás también como uno del ejercicio. Hay un, eh, le decía yo a ustedes, que hay un periodista mexicano, Sherer García, ustedes lo pueden buscar, que fue el fundador y director eterno de la revista Proceso, antes que eso, trabajó en unos diari diarios, que llegó a ser en su época de los principales diarios, no de América Latina, del mundo, y él una vez fue a entrevistar a un narcotraficante y mucha gente le dijo en México, oye, ¿cómo vas a entrevistar a un narcotraficante que nadie sabe ni siquiera dónde está? Y él dijo que si el diablo le daba una entrevista, él se iba al infierno. Digo, no, no, vamos a escucharlo, a ver qué es lo que nos dice. Bueno, hay que, hay que escuchar. Yo he hecho entrevistas en cárceles, a gente presa por ultimar personas, entrevista a gente detenida por corrupción, a gente imputada de corrupción, a gente eh, señalada de, la, de distintas cosas. Eso, hay que tener esa, esa disponibilidad para, para escuchar para saber lo que piensan. Este no es el caso, estamos hablando de que esta entrevista fue a una persona que, que está impedida de entrar a República Dominicana porque estudió aquí, se graduó como profesional en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, conoce este país, aquí vivió cuatro años, no le interesa, dice, vivir aquí y que no tiene posibilidad de estar en nuestro territorio. Si quieren verla, la pueden buscar en la página del día, van a su canal y ahí está disponible para que la vean. Mientras tanto, yo tengo otros asuntos de qué ocuparme hoy, así que les agradezco que estén esta mañana aquí. Gracias a toda la gente. Vamos a ir a la pausa, eso será breve. En breve estoy con ustedes.